básicamente dos modos, que son el modo mayor, que es el modo alegre, ¿no es cierto? Donde siempre el optimismo, y el modo menor, que es el modo más melancólico. Y es común que un compositor que quiera hablar, por ejemplo, de ángeles o de algo celestial, compone. Y ya no suena así, ¿no? O las hadas que salen del agua. No, todo así como agudo. Cuando queremos hablar de algo tétrico, por ejemplo. Apolítica. No, usamos sonidos graves. No, esta cosa como. Y el mensaje se puede ver claramente si lo hacemos al revés. Imagínense que yo estoy muy enamorado de una chica y le digo: lo que siento por ti no tiene comparación. Pensando en seducir. O al revés, miren,